sé, Matías. ¿Se dan cuenta? ¿Qué taradez? Lore, no es una taradez. Sino para darle bola ese pibe. ¿Estás segura? Estabas loca con él. A nosotras no nos registrabas cuando te pedíamos que la cortes con ese chanta. No entendíamos nada. Estabas hipnotizada. No, no puede ser. Ustedes me están gastando, ¿no? ¡Te lo juro! Pero si yo no me acuerdo de nada. Entonces Tomás tenía razón. No me mintió. Fue el que me salvó del rayo. Fue mi héroe. ¿Qué? Divo está dentro de la computadora, Buji. No sé, pensé que lo podía controlar, pero lo perdí. ¡Se perdió! Entonces tus amigas te dijeron lo mismo que te dije yo. Sí. No sé qué me pasa. ¿Qué pasa que ahora me crees? No sé si te creo, pero algo pasó. Todo me dice que yo hice cosas que no me acuerdo. Es horrible eso. Bueno, dejá, ya fue. ¿Es verdad cómo me salvaste? Mira, no me voy a agrandar, pero... Si fue así, gracias. ¿Qué pasa, Buji? A mi juego me llamaron. ¿Vos me contaste que Lorena no te daba más bola? Sí. La vi hablando con Tommy. ¿Y eso qué? Y cuando terminaron de hablar, Lorena le dio un beso. ¿Qué decís, mentiroso? No, no miento. Lo vi. Me parece que tu nuevo amiguito te quiere sacar la minita. Vos sos un tarado. Y estás celoso porque yo estoy con Tommy. ¿Y sabes una cosa? Me ocupa muy mal los mentirosos. ¿Quién? Soy yo, Morales. Morales, ¿qué quiere ahora? ¿Otra vez acá? Verónica, ¿vas a volver a dibujar a Dibu y a Buji para no. el programa? No, le dije que no. Muchachos, no. Hagan lo que corresponde. ¿Quiénes son estos señores? ¡Momentito! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es mío! No. Esto es mío. Porque yo te presté la plata para comprarlo. Y como ahora no vas a tener trabajo, no vas a poder pagar. Por lo tanto, me lo llevo. ¡Usted es una porquería! Esto es un aviso solamente. Por ahora son los muebles. El próximo paso va a ser echarte del departamento. Vas a terminar durmiendo en un caño. Muchachos, por favor, sigan ustedes porque a mí estas cosas me deprimen. ¡Ah! ¡Levántese! Ni loca. ¡Pero bájeme! ¿Usted qué se cree? Dibu. Localizando a Dibu. Bueno, señorita Verónica. Encantado de conocerle. ¿Para qué me mandó llamar? Tengo una misión para encomendarte.
¿Qué misión? Una misión que quiero que te conviertas en el ángel guardián de otra persona. ¿Qué persona? ¿Un nuevo cliente? Así es, un nuevo cliente. Pero antes te voy a hacer una prueba. ¿Qué prueba? Te olvidaste ya de esa Verónica, ¿verdad? Ah, ¿qué Verónica? Verónica, ¿qué Verónica? No la recuerdas para nada. Para nada. ¡Muy bien! Nunca más la vas a recordar. Bueno, ¿y quién es ese nuevo cliente? Debes ir y conocerlo personalmente. Ahí está. ¡Ay! 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 Tranqui, Dibu. Soy amigo. Se me acabaron los rayos. ¿Dónde saliste? Me mandaron. ¿Pero vos quién sos? De la guarda, Ángel. Se escribe separado y Deva con mayúscula. Desde ahora soy tu nuevo ángel guardián. ¿Pero a quién se la querés hacer creer? Dibu, ya hicieron el mal y ahora huyen, cobardes. Dibu necesita atención médica. Pero pará, nene, ¿qué te pasa? Estás loco, vos controlate, no me gusta nada esto, ¿eh? Ah, preferís el ketchup. Ah. Sos gracioso. ¿Y vos quién sos? ¿Qué te venís acá a hacer el ángel? No soy un ángel. Soy un ángel, digo, no me hago el ángel. Soy. Recontra soy. ¿Sí? Sí. Mejor andate porque voy a empezar a gritar y va a venir la cana. Ah, ¿querés que me vaya? Sí. Está bien. ¿Ahora me crees? ¿Cómo hiciste eso? ¿Me crees o no me crees? Decime cómo hiciste. No, decime si me crees o no me crees. Está bien, te creo. Pero no me gustan los ángeles, ¿eh? No, no hay problema. A mí no me gustan los pendejos malcriados. Tranqui, Dibu. Ya vamos para casa. Sos como un mago que aparece y desaparece. Sí, no soy un mago, soy tu ángel guardián y estoy aquí para protegerte. Ah. Y desde este momento sos el único que puede verme. Pero eso es re bueno. Sí, bueno, menos mal que te guste algo de mí. Lo que me gusta es que si sos invisible para los otros, podés entrar a la sala de profesores y robarle los temas del examen a la maestra. Y nadie te va a ver. Y después yo lo puedo vender a los otros chicos. Y puedo recaudar bien. No, en realidad, no, yo no puedo hacer eso. Pero no dijiste que venías para protegerme. Bueno, sí, soy un ángel, no un demonio. Si no me conseguís los temas del examen, no me servís. No, pará. Para, nunca me vas a convencer de que haga algo así. Entonces andate. Pero pará, nene, vos estás loco. ¿Qué clase de pibe sos? Nunca vas a poder convencerme de algo así, ¿entendés? No podés echar vos de tu vida a un ángel guardián. Vos estás loco, nene. Un poco de orden, de jerarquía. ¿Entendés? El angelito, el nene, pará. Bueno, si no te vas vos, me voy yo. Vos no te vas a ningún lado, pendejo. Te quedás acá y me escuchás. Estamos hablando. Mirame a la cara y hablame. ¿Está claro? Ni mi papá me pone una mano encima. ¿Quién te crees que sos? ¡Vení para acá! ¡Matías, vení para acá! ¡Matías, vení! ¡Eh, Matías! ¡Matías, perdoname, vení! ¡Che! Está bien, no vengas. Si no me querés, yo no te voy a obligar. Oh. ¿Qué?
¿Apareciste? No. ¿Qué le pasó? Necesita atención médica. Un virus lo atacó. ¿Un virus de computadora? Afirmativo. ¿Pero qué mal le puede hacer un virus de computadora a un dibujo animado? Voy a procesar esa pregunta. Ahí va la respuesta. No, no. Dice que no hay antecedentes. Que nunca antes un virus había atacado un dibujo. Se está despertando. Ahora tenemos que ver cómo reacciona. ¡Bienvenido, Dibu! No lo puedo creer. Está bien. Al final el virus que le atacó no le hizo nada. Vení, Tommy, tengo que hablar con vos un segundo. Tommy, ¿me puedes decir quién te dijo a vos que a Dibu lo había atacado un virus de la computadora? Me lo dijo él, sí, cuando se despertó. También me dijo que había fracasado porque no había podido encontrar al jefe de Matías. Ah, mira vos. Dale, seguí contando. Entonces... Mira, no me voy a andar agrandando, pero bueno. ¡Gracias! Lo hice y salí corriendo como una tarada. Pará, Lore, pero vos no te lo bancabas mucho ese pibe. Lo que yo no me bancaba era que no le dieron una buena piña a Matías. Y ahora tampoco le di una buena piña a Matías. Pero me salvó de él. ¿Vos te creíste eso de que estabas medio hipnotizada y él hizo algo para salvarte? ¿Por qué no me lo voy a creer, eh? Si todos dicen que yo estaba muerta con Matías y ahora yo no me acuerdo de nada. ¿Entonces estás muerta con Tomás? Me parece que sí. Mató, nena. Tomás está re bueno. Tenés que ponerte contenta. Hay que festejarlo. ¿Les parece? Y si no te interesa, avisa porque yo lo agarro. Y yo ni te cuento. La verdad que tenemos que agradecer a Dios que a Dibu no le haya pasado nada, ¿no? Sí. Voy a ver si está bien. Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Ah, sí, ya te doy, ¿eh? Para vos, Lorena. Uy, dame. ¿Una admiradora, tal vez? Dale, dame. ¿Una noviecita? No, eso es un chuma. No, no, porque a mí me interesa saber las noviecitas de mi sobrino. Bueno, es una amiga. ¿Y es linda? No, es una amiga que me recopa, nada más. Ese es mi potro, mi ocelote, mi osito panda. Dame, dame. Hola, Lore. Lore, sí. Le dice Lore. Tómatela, dale. Date. Hola. Sí, sí, yo estoy bien. ¿Y vos? Bien, quería decirte que el sábado hay un baile en la casa de un amigo. Y me encantaría ir con vos. ¿Conmigo? Sí, ¿no te gusta la idea? Sí, sí, me encanta. Entonces el sábado me pasas a buscar a las 6. Chao. Dale. Lorena y yo a bailar. Soy un fenómeno. Pero yo no sé bailar. ¿Qué haces, Vero? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Vos estás segura de que me podés hacer bailar, ¿no? Como yo me niego a dibujarlos a ustedes para que vuelvan a la tele, es por eso que Morales me sacó mis muebles y ahora me quiere sacar mi casa. Eso lo vamos a impedir. ¿Cómo? Tranquilo. No, a ti no. Pero, ¿para qué? No está nada mal lo que dice Dibu, ¿eh? Puede estar bueno, puede ser divertido.
Yo no sé si me voy a animar a hacer una cosa así. ¡Tienes que animarte! Más vale. ¡Verónica! Sí, señor Morales. ¿Estás dibujando? Sí. ¡Buenísimo! No sabes cuánto me alegra lo que estás haciendo. Bueno, lo hago porque usted me amenazó con dejarme sin techo, ¿no? No te preocupes si no tenés ganas. Eso te va a venir después. Hoy mismo vamos a firmar un contrato. Un contrato excelente. Además, te mando los muebles como corresponde. Y por otro lado, el departamento es tuyo. Bueno, como usted diga, estoy a sus órdenes. Así me gusta. Permiso, voy al baño. Sí, por favor, tómate todo el tiempo que necesites. Pero vení enseguida porque tenemos que preparar la salida de Vivo y Buji a la tele. Oye. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Pero quién me está pegando? ¿Qué es esto? ¡Hola! Estelvina, ¿qué haces acá? Querido, vos me mandaste llamar. ¿Yo? Sí, me llamó la... ¿Y eso? ¿Qué? Tenés un beso en la frente. ¿Sí? Fabio, ¿quién te besó? Mira, acá yo te puedo explicar. Eso es lo que quiero, una explicación. Pero que sea coherente. Sí. Por supuesto que la hay. Mira, ella me besó. ¿Pero qué estás diciendo? Pero sí, Telvina, es la pura verdad. ¿No ves? El dibujito me besó. Tiene el mismo color de lápiz de labio. Mira, Fabio, yo seré tu mujer, pero no soy ninguna idiota. Entro y te encuentro con un beso en la frente y me querés hacer de creer que te besó este dibujito. Pero sí, es la pura verdad. Perdón, no sabía que estaba ocupado. Ella. Ella tiene el mismo color de lápiz de lápiz. No entiendo. Mira, ¿cómo vas a sospechar de ella? Es Verónica, la dibujante. Creí que me ibas a decir que era un dibujito también. ¿Me puede explicar qué pasa, por favor? ¿Me pasa, señorita? ¡Que me voy a divorciar! Y ya que te gusta tanto besarlo, aguantátelo vos, nena. Pero, Etelvina. ¡Etelvina! Yo no te quiero hacer el bocho. No me enteré de algo. ¿De qué? Tu nuevo amiguito, Tommy. ¿Qué pasa otra vez con Tommy? ¿Por qué no la cortás con ese tema, chabón? Yo la corto, pero me gustaría que te enteres que va a ir con Lorena a la fiesta que se va a hacer en lo de Sebas. ¿Y? ¿Te gustó mi primicia? No puede ser lo que me dice. Pero te lo juro, Verónica, alguien me pateó la cola y ese dibujo me dio un beso en la frente. Pero, señor Morales, es imposible eso. Pero no, pero yo lo sentí, mis nalgas son testigo. Además, todavía me duele y sentí el beso del dibujo en la frente. Pero si usted no tiene nada, yo creo que está un poco alterado, ¿eh? Acaba de tener una discusión muy fuerte con su mujer. A lo mejor necesitaría algún tipo de ayuda. No, señorita. Morales no necesita ninguna ayuda. Permítame ayudarlo. ¿Pero cómo? ¿Qué haces ahí? Nada, estoy meditando. Es la primera vez que un cliente me rechaza de esa forma. Baja. ¿Qué querés? ¿Gastarme otra vez? ¿Qué salsa trajiste ahora? A ver. Ninguna salsa. Bajá, dale. Bajá antes de que te baje yo. Mirá que me subo y te voy peor que con la salsa, ¿eh? No me importa. Nene, ¿te sentís bien? ¿Qué haces? Estaba pensando en las preguntas tontas que hacen algunos mayores. No, querido, no, no. No, no, no podés estar atrás de la gente. ¿No te das cuenta que es un hombre que está bien vestido, que usa anteojos, que usa corbata? Tenés que tratarlo bien, es un ciudadano. Bueno, quiero hacer un arreglo con vos. ¿Un arreglo? ¿Tan chiquito? ¡Qué país!
Llego. Espera, no abras, por favor. ¿Estás segura que esto me va a ayudar? Sí. Confía en mí. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Muy bien, adelante, por favor. Bueno, el señor Morales es la persona de la que le hablé por teléfono. El doctor Alberto Guzmán, señor Morales, es un gran amigo de la familia y además uno de los mejores psicoanalistas del país. Bueno, muchas gracias. No. Mucho gusto. Encantado. Yo no sé si esto en realidad está bien, pero ella me dijo está que... Está perfecto, Morales. El doctor Guzmán lo va a ayudar, estoy segura. Bueno, doctor, yo acudí a usted porque... porque estoy confundido. No se preocupe. Verónica, ¿nos dejarías 2 minutos solos? Sí, por supuesto. Bueno, cualquier cosa que necesiten, estoy afuera. Gracias. Tome asiento, por favor. Vamos a tratar en lo posible de ayudarlo. A ver, cuénteme. Aparte del evidente temblor de manos, ¿qué le anda pasando? Necesito que averigüe si Tomás está con Lorena. No, pará, yo no soy buchón. Pero vos no eras mi ángel guardián. Sí, pero no soy un espía. Vos tenés que protegerme, yo necesito que lo hagas. Bueno, pará, nene, no, olvídate de eso, te dije que no. Está bien, entonces vos olvídate de mí. Qué pibe. O sea que usted me dice que en principio un dibujo lo besó y luego alguien que no ve lo patea. Sí, sí, doctor. Fue tan real. A usted le parecerá que estoy loco, pero fue tan real. No, no, Morales, no está loco. En absoluto. Después usted me cuenta que amenazó a esta chica, Verónica, con echarla de la casa justamente por no querer dibujar o trabajar para el programa de su canal. Además de sacarle los muebles. Sí, por supuesto, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Justamente, Morales, tiene que ver. Esa es justamente la clave. Usted es una buena persona, ¿no es cierto? ¿Es una buena persona? Sí, por supuesto. Bien, lo que yo creo es que la culpa está accionando en su ser. ¿Me explico? O sea, usted está invadido por la culpa, actúa de esa manera, se boicotea justamente por lo que está haciendo con esta mujer. ¿A usted le parece? Está clarísimo como el agua, Morales. Bueno, doctor, entonces, ¿qué tengo que hacer para que no me vuelva a suceder? Bueno, en principio pensar un poco solo, replantearse, pero si usted me pide un consejo, indudablemente retractarse. Volver a su actitud normal con Verónica y, por supuesto, devolverle los muebles. No, eso no puede ser. Discúlpeme, pero la sesión no ha terminado, Morales. Gracias. Si usted no se retracta, en todo caso tendrá que atenerse a las consecuencias. Pero por favor, dígame, ¿quién es usted? ¿Qué autoridad tiene para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? No le permito que dude mi actitud profesional, Morales. Por favor. Bien. ¿Doctor? ¿Sí? ¿Allá? Sí. ¿Ve? No. Uno de los dibujos. Yo no veo absolutamente nada, Morales. Sí, sí, doctor. Yo lo veo. No, te está ahí. No veo nada. ¡Uno de los dibujos! No. Discúlpeme, pero no. ¿Usted está viendo bien? Ahí está el otro. ¡Y vuela! No veo nada, Morales. Doctor, no me estaré volviendo loco. No, eso en el instante, por favor. Gracias, rapidito. Muy amable. Sobre la mesa. Muy bien. Cuidado con el silloncito. Un poquitito más a la derecha. Un poquito más atrás. ¡Pero señora! Bueno, el señor Morales dio órdenes muy claras. Ustedes tienen que obedecerme. Un poquitito más atrás, sin rayar el piso. Gracias. Ahí está bien. Y bueno, señor, pero es la primera vez en mi larga vida que una persona, que un cliente me trata de esa forma. ¡Hola! ¿Me escucha? Sí. Y bueno, y por primera vez quiero yo ahora rechazar un cliente. ¡Hola! ¡Hola! Sí, señor, no quiero trabajar más con Matías. ¿Me escucha? ¡Hola! 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 Bueno, no sé, por favor, dígame que sí, mándeme una señal. ¡Bien! ¡Gracias! Gracias, señor, comprendí. Comprendí, ahora puedo hacer el bien sin mirar a quién. ¿Eh? ¡Puño!
¡Ya te alcanzo la pelota, nene! Sí, y ahora cualquier persona puede verme. Bueno, Sebas, entonces el sábado voy a la fiesta que se hace en tu casa. Listo. Chao. Al final me hiciste desconfiar de Tommy, ¿eh? Pero como yo también conozco a Sebas, voy a ir a esa fiesta. A ver si Tommy realmente me quiere sacar a Lorena. Pero si eso es así, la venganza será terrible. Bueno. Por el triunfo. Por el triunfo, por la recuperación de mi casa, de mis muebles. Por la cara de Morales. Muy bueno. Eso, que fue lo más divertido. Y por los dibujos, sí, buena onda. Sí, por los dibujos. Qué lástima que no estén acá, ¿no? Mm. Para brindar con nosotros. Están en tu casa, sí. Jugando. Sí, se lo merecen. ¿No? Se lo merecen, sí. Hola. Hola, Tomás. Ah, Lorena, ¿cómo estás? Bien. Me enteré de algo y quería que lo supieras. El sábado también va a estar Matías en la fiesta. ¿Matías? Sí, yo creo que tenemos que ir igual y no registrarlo. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Sabía que me ibas a contestar eso. Entonces, nos vemos el sábado. Bueno, nos vemos. El sábado se termina la amistad de Matías y Tomás. ¡Hay que festejarlo! ¿Por qué todos festejan con mi chocolate? Oh, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, Tom? ¡Qué pinta, vieje! ¡Muy bien! Sí, bueno, tengo que ir a una fiesta con Lorena. ¡Ese es el sobrino del león! ¡Impresionante! Sí, y va Matías también a la fiesta. ¿Matías? ¡Vos no podés ir a esa fiesta! ¿Qué? Te queda re bien. Estás bárbara. ¿Sí? Sí. Pero todavía te falta un toque final. ¿Toque final? Esto se lo robé a mi hermana. Pero no fue lo único que le robé. No puedo faltar a esa fiesta. Tommy, vos lo que no entendés es esto. Si Matías te llega a ver con Lorena, se pudre todo. ¿Entendés? O sea, vos sos el único que puede saber quién es el jefe de Matías. Eso es importantísimo. Pero a mí no me importa, Matías. Yo quiero salir con Lorena. Ya sé, Tomás, pero creo que la causa justifica el sacrificio. Es por esta vez, nada más. ¿Hola? Sí, espera. Es él, es Tommy. Hola, Tommy. Pero... No tengo de la mano. ¿Qué pasó? No puede ir a la fiesta, es un tarado. Ángel, es la segunda vez que te encuentro y no me reconoces.
Pero... Ángel, ¿qué te pasa? Ángel, soy Vero. ¿No te acordás que estuviste en casa, que me encerraste en la cama? Ay, Ángel, no sabes cuánto te necesité todo este tiempo. Por favor, hablame, decime algo. Ángel, ¿vos me estás cargando a mí? ¿Sabes una cosa? Sos un tarado. ¿Esta rayada quién es? Al final Lorena fue sola a la fiesta y Tommy ni apareció. ¿Ves? Me hiciste pensar mal de mi amigo. ¿Te das cuenta que sos un gil? ¿Qué haces, Dibu? ¡Camino! ¿Pero estás caminando al revés? ¿Quién te dijo? Dibu, ¿vos estás bien? Sí. ¿Por? Lo que se tarado de Tommy zafó de nuevo. Pará, Tommy es inocente. No fue a la fiesta con Lorena. Tomás no es inocente. ¿Y cómo lo sabés vos? Porque lo sé. Para mí que quiere engañar a Mati. Y yo voy a averiguar para qué. Pará, no me afanés. Cuando estoy investigando me da mucha hambre. Vení, acompáñame. ¿Acompáñame a dónde? A la casa del tío de Tommy a investigar. Dale, vamos. Hasta ahora no hizo nada raro. Ah, ¿no? El juguito. ¿Y? No es raro. Es rarísimo. ¿Qué le pasa? Es el virus, Tommy. El virus de la computadora. Recién ahora le está haciendo efecto. No, no puede ser. Por suerte se durmió, ¿no? Sí. Y menos mal que Buggy no lo vio así. Se hubiera puesto re mal. ¿Ves? Mira. Cuando los dibujos se duermen, siempre salen zetas de la cabeza. Ahora tiene H's. Evidentemente, este virus le trastocó todo, che. Sí. ¿Y qué podemos hacer para que se ponga bien? No sé, la única posibilidad es crear un antivirus de la misma computadora, pero es difícil, ¿viste? ¿Vamos a laburar? Vamos. Dale, vamos. El dibujito que hizo el doctor Matías en la escuela. Sí, pero entonces Tomás le engañó a Mati. Porque dijo que era un invento de tío, pero esto no es un invento. Es de verdad. Viste que Tomás escondía algo grosso. Pará, no lo toques. Mira si se despierta. Pero hay que llevárselo a Mati. Para que se dé cuenta que Tomás es un mentiroso. Y de paso, nos quedamos con el dibujo. Che, ¿y cómo me vas a llevártelo? Vení, vení, ayúdame. Tranquilo, Dibu. Ahora vas a tener nuevos amigos.